Hola a todos, mi nombre es Erika Frías, nutricionista y dietista. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les quiero hablar de las famosas dietas detox, cuyo propósito es liberar al cuerpo de sustancias tóxicas, desinflamar y con esto contribuir a la pérdida de peso. Como ya todos saben, este tipo de dietas tiene un periodo corto de duración, ya sea 2 o 3 semanas, y he visto hasta de 3 o 7 días. E involucran el consumo desde pastillas, suplementos o té, hasta el consumo de ciertos jugos o cremas naturales. Hasta ahora todo suena perfecto, todo suena muy bonito, llevar una dieta por un periodo corto de tiempo, perder peso, desintoxicar el cuerpo, desinflamar, maravilloso. Pero ahora vamos a la realidad. ¿Realmente funcionan estas dietas? ¿Qué nos dice la ciencia? ¿Cómo reacciona nuestro organismo ante un plan de alimentación tan restrictivo? Si quieres saberlo, quédate a ver este video. Científicamente hablando, desintoxicar el cuerpo involucra un procedimiento médico que se lleva a cabo cuando el cuerpo se encuentra en peligro ante una intoxicación, ya sea por una sustancia química o por un alimento a la que se ha visto expuesto. Y esto puede ser, por ejemplo, las drogas o el alcohol. Ahora bien, nuestro cuerpo se encuentra en constante eliminación de desechos y de toxinas. ¿Cómo? A través de dos órganos. El primero son los riñones. Los riñones se encargan de eliminar desechos y agua de la sangre, y así la sangre se mantiene limpia y químicamente equilibrada. Y el segundo es el hígado. El hígado, además de descomponer ciertos medicamentos, procesa la mayoría de las sustancias químicas de la sangre. La mayoría de la sangre que viene del estómago y de los intestinos es procesada, equilibrada y separada por el hígado antes de ir a todos los demás órganos. Y esto es algo que el cuerpo lo hace naturalmente y que no puede hacer ningún batido, pastilla o suplemento. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros comemos necesita ser filtrado por el hígado como primera parada antes de ir a cualquier órgano del cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Las dietas detox no funcionan. Todo el boom que han tenido es por el buen marketing que se les ha dado. Sin embargo, científicamente no existe suficiente evidencia que compruebe que estas dietas en efecto funcionan. Las personas que llevan a cabo una dieta detox que consta, por ejemplo, de 7 días, consumiendo únicamente jugos verdes o licuados, o un plan de alimentación que es extremadamente restrictivo, que no contempla tus requerimientos, tus necesidades fisiológicas, lo único que va a causar es que tengas un desequilibrio completo hormonal, electrolítico y metabólico, y que este desequilibrio se va a ver reflejado por la aparición de ciertos síntomas que no son normales, que tampoco son saludables, como lo es mareos, cansancio, debilidad, náuseas, entre otros. ¿Que pierdes peso? Sí, vas a perder peso. Pero vas a perder peso de agua, vas a perder peso de músculo, y lo peor de todo es que vas a enlentecer tu metabolismo. Porque una vez que empieces a comer normal, como estás acostumbrado, vas a ir recuperando todo ese peso. Y es más, puede haber hasta un efecto rebote, lo que quiere decir que vas a terminar ganando mucho más peso del que tenías antes de iniciar el plan detox. No tengo nada en contra de los jugos verdes. Los jugos verdes son muy buenos, están ricos de vitaminas, de minerales, de antioxidantes, que son muy beneficiosos para la salud. Y consumir este tipo de jugos puede ser beneficioso, es beneficioso consumirlos regularmente, pero como un complemento a tu alimentación. Un complemento, más no como único alimento durante 3 o 7 días o lo que dure tu dieta detox. En conclusión, señores, no pierdan su dinero en este tipo de dietas o planes de alimentación. Mejor preocúpense por empezar a comer sano, a hacer ejercicio, a hidratarse mucho, que son hábitos que ayudan a mantener la buena salud de nuestro riñón, de nuestro hígado, que son órganos vitales para gozar de una buena salud en general. Y no olviden siempre asesorarse por un experto idóneo antes de realizar cualquier tipo de plan de alimentación. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Regálenme un like si les gustó este video. Compartan este video con todas esas personas que están pensando en empezar a hacer un plan detox antes de que lo hagan o antes de que gasten su dinero.
Suscríbete a mi canal para más videos como este. No olvides seguirme en mis redes sociales, en Instagram, @hablemosnutricion, para más tips, más recomendaciones. Les mando un beso grande y nos vemos en la próxima.